antes de que el tiempo fuera tiempo y en el espacio no existiese nada. Un manto de oscuridad se extendía por todas partes. Aún no sabemos cómo. Ni la ciencia ni la razón pueden explicarlo. Pero algo explotó. El paso por la tierra de la especie humana no deja atrás más que las huellas de la desolación y la muerte. Por mi estúpida ambición de alcanzar los hemisferios, no hice más que abrir camino hacia la más salvaje depredación de los casquetes polares por la extracción del oro negro que ahí se escondía. Los experimentos son concluyentes. No es posible revertir a corto o mediano plazo el daño causado a los suelos. ¿Será que el planeta Tierra está condenado? Yes, months more, and I do it. I become the first woman to cross the border. But how do you plan to do that if your plane crashes? Come on, George. You know it. You said it yourself. I'm the best pilot you've ever known. I'm what I meant. Acabo de tener un accidente. Mi radio se descompuso. Necesito su ayuda. Cuántico. ¿Cómo dice? Estamos en Cuántico. Fui yo quien puso ese nombre a este lugar. ¡Está loco! ¿Cuáles son nuestras coordenadas? ¡No lo sé! ¡Se niega usted a revelar nuestra ubicación! ¡En Cuántico! ¡Estamos en Cuántico! ¡No miento! ¿Entonces dónde? ¿Qué pasa? ¿Un conejo morado? ¿A dónde? ¡No lo sé dónde! ¡Ahí! En el tiempo y en el espacio, en todas partes y en ningún lugar. Amelia, Amundsen. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿No qué es? Ya sé dónde estoy. ¿Dónde? Aquí y ahora. Él desapareció en 1928. Usted, Amelia, desapareció en 1937. Y yo provengo de 1944. Es urgente traerlos de regreso. Desde aquí intentaremos recrear las condiciones que los llevaron a ese lugar. Yo me voy a concentrar en traerlos de regreso y así juntos intentaremos revertir el curso de la historia. En esta otra dimensión, yo nos propusimos cuidar del planeta y ser felices, y lo conseguíamos. Last man standing, simulacro boxístico para actores. La palabra simulacro deviene del latín simulacro y significa acción que se realiza imitando o representando un suceso real. El simulacro es la imitación o representación de un suceso determinado que no está sucediendo, pero podría estar sucediendo. Y entre que sucede y no sucede, pues sucede. Esta noche hablaremos un poco de box. Y también un poco de teatro. De la relación que existe entre ambos. ¡Mi golpe es caricia dulce! Dice el actor. Mi golpe es hierro candente. El ritual de los animales por la sobrevivencia. Soy el hombre que te ama. Eso no te da ningún derecho sobre mis decisiones. ¡Ay, fracasemos honestos! El ring, el escenario, todo esto
No es nada más que un pretexto para salir de la cloaca. En primer lugar, no soy tu vieja. ¡Sí! Y en segundo, no tengo por qué dar explicaciones. Tú no haces más que oír el sonido de tu propia voz. Yo no te obligué a subirme, Rey. Tú me elegiste esa noche. Yo no elegí nada. Fue el hambre la que me obligó. 46 knockouts, 2 empates, 0 derrotas. Yo no me dejo caer ante nadie. ¡Tú me perteneces! ¡Coñando! ¡Van a ver nuestras lámparas! ¡Tenemos que dar otra vuelta! ¡Ella ni siquiera sabe bien qué oyó! ¡No era claro! ¡Pero seguro iba por esta carretera! ¡Ay! ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar aquí a ver a qué hora abren la carretera de regreso y nos levantan? ¡Esto es una pérdida de tiempo! ¿Usarlo? ¡Por supuesto que no! ¿Pero aquí? ¿Dónde entonces? ¡No sé! ¡En los hospitales! ¡En la morgue! ¡Sí! ¿Crees que si se siente mal lo van a llevar al hospital? ¿Que van a llamar al cemento para que vaya a recogerlo? ¡Tiene que haber algún dato en algún lugar! ¿Dónde? Para lo que buscamos no hay nada, no hay registro. No hay dónde meterse. ¿Pasaste una puerta? ¡Cachó su oreja! ¡Un árbol así de oscuras! ¿Cómo se llaman los otros? Los escalones que abrieron de edad y abrines. Pasillos. De los que te mataron. Puertas. Solo recuerdas el paso simplemente de tus puertas de ellas. Pasillos. Codazo en la boca del estómago. ¡Ah! Escuchaste llantos. Amigos, te confundiste con los tuyos. En la suburba no en tu cabeza. Escuchaste gritos que ya salían de tu estómago. ¿Cómo te llamas? Se me cagaron contra una pared. Otro golpe al hombro. En el piso de la tierra hasta que todo se murió. Te alzaron el cuello como un perro. Cachazo en la oreja. ¡Encuérdate! ¿Sentiste la piel de tu taco aquí? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sentiste tus manos queriendo deshacer? ¿Cuántos son? ¿Codazo en la boca del estómago? No te va a pasar nada, que te encuere. ¿Sentiste tus manos? ¿Sacudiste las bradas? ¡Encuérdate! ¿Han puesto alguna vez una rebanada de jamón al microscopio?
Observemos qué pasa. ¡No concuerdan los tejidos! ¡Este jamón no tiene de un solo cerdo, sino de varios cerditos! ¡Varios cerditos así, aglutinados, mezclados, pegados, vete a saber con cuánta cosa babosa! Tenemos que desconectar esa Lacoste. ¡Urge! Ella lo sabe todo. Ella lo ha visto todo. ¡Esos locos deben de ser callados! Querido Dr. Lange, seguramente no quedan huellas de la huida. Seguramente ya soy perseguido por la justicia. Nadie en sus cabales abre la reja a una banda de enemigos de la sociedad. Lo hicimos. A pesar de todo, la tierra sigue siendo un lugar muy bello. Compañeros, hay que terminar la obra. ¿Terminar? Pero si esto apenas comienza. Esto empieza aquí, pero termina en otro lugar, no en un teatro. ¿O quién sabe? Can lobo lleven de la ra. Can lobo lleven de la ra. Planto sana. Ich bin nach Comala gekommen, weil mir gesagt wurde, dass hier mein Vater lebt. Veni la Comala pentru că mi-au zis că aici trăiește tatăl meu. Je suis venu à Comala parce que j'ai appris que mon père un certain Pedro Paran que me disseron que aquí vivía mi padre. Heunes favoreció el celo de este particular al permitirle la dicha de presentar en esta aula magna no un libro, sino un mundo. ¿Vengo por el resultado del examen de historia? ¡Sí, para ser mexicana! Presidente Jefferson, tengo informes geológicos invaluables. Los extranjeros en México somos el 0.9% de la población. You need to take me with you. Trust me, baby. Mexico is only for Mexicans. El examen de historia que nos hicieron tenía un error. Me invitan a retomar el proceso de naturalización. ¡Mitote! ¿Qué presidente mexicano vendió las tierras sagradas de Wirikuta a mineras extranjeras? ¡A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas! ¡Al pie de este cerro hay 600 esclavos que trabajan para el hombre! ¡Que escribió que todos nacimos libres e iguales! Para mí, John no era paz. John era lucha. Todos somos una lucha. Radio Utopía, la más prometedora del cuadrante. Thank you.
Mi nombre es Jane Winter. Hace 20 años en un hotel, mi padre murió en un atentado. El hombre que colocó esa bomba se llama Ewan McBride y está aquí, junto a mí. ¿Quieres que le pida perdón a la reina de su padre? Ustedes deberían de pedirme perdón a mí y a mi pueblo, Bloody Brit. Te dejaré para que siga rezando. Ocho meses después de mi desaparición, los carteles que habían pegado mis padres volvieron a ser arrancados. ¡No, váyate! Sé que lo haces por desafiarme, pero no te va a funcionar. ¡Vamos! ¡Den la orden! ¡No! ¡Tú no eres Dios! ¡Cállate! ¡Morí dentro de una bolsa de fuego! ¡Y aplastado por un muro de concreto! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estamos al aire! ¡Al fin llegaste! ¡Qué gusto! ¡Temíamos que no vinieras! ¡Esperábamos con tanta ansia! ¿Qué te sirvo? ¡Un whisky! ¿Por qué no? ¿Lleva entonces? ¿Cómo ha estado? ¿Ya aprendió un poco a cocinar? Que yo sepa, siempre has sabido. Sí, ¿pero cómo? A mí me gusta. Porque te acostumbras. No me guardes, señor, pero esas chuletas que nos sirvió justo antes de la Navidad. Fue antes de la Navidad, ¿no? Sí. Perdóname, pero era incomible. ¿Te acuerdas, Michael? Está claro que si aprendiera a cocinar tendría más confianza en sí misma. Pero de ahí a que sea capaz de conseguirlo siquiera, personalmente pienso que está en las nubes. A mí me gusta como es. ¡Ferdinand! ¿De verdad? Sé que no te gusta hablar de eso, pero entiéndeme. Vera y yo hemos estado pensando mucho en ustedes últimamente. Lo hemos hablado. Y sinceramente, su forma de vivir nos preocupa mucho. Queremos lo mejor para ti. Eres nuestro mejor amigo. Te queremos mucho. Y lo que más deseamos es que se resuelva tu situación. ¿Qué situación? Olvídalo. ¡Un poco más de whisky! Estoy bien así. ¡Algo de música, entonces! ¿Sabes? Michael trajo cantidad de discos nuevos de Europa. Quizás después. ¡Corte! ¡Master, corren comerciales! ¿Prevenido, Marco Teo? ¡Prevenido, 10 segundos! ¡Estamos al aire! ¿Cómo está el pequeño? ¡Ay, es extraordinario! Estuve fuera del país solo 10 días y a mi regreso apenas lo reconocí. ¡Creció una barbaridad! ¡Es un niño tan curioso! ¡Y tan inteligente! ¡Receptivo! ¡Tiene una memoria impresionante! ¡Y es tan hermoso! ¡Me encantaría poder darte un ejemplo! La verdadera razón está dentro de ti. De alguna manera te rendiste. Se te ha vuelto demasiado difícil enfrentar las dificultades, esforzarte, pelear. ¡Ay, no tienes razón! ¡Es tiempo de recuperarte! ¡Es tiempo de arreglar tus problemas con Eva! ¡Es tiempo de fundar una familia! ¡De darle carácter a tu hogar! ¡De aprender a organizar tu tiempo! ¡De dejar de ir a las cantinas! ¡De ir al yoga! ¡En fin! ¡Es tiempo de llevar una vida ordenada, sana y razonable! ¡A mí no me parece que haga nada que no sea razonable! ¡Ferdinand! ¡De verdad! ¡Despierta, Ferdinand! ¡Son otros tiempos! ¡Ya a nadie le importa que te sacrifiques! ¡No tiene ningún sentido! ¡Ah! Lo siento, pero no tenía otra opción. ¡Por favor, Ferdinand! ¡No me digas que no podrías encontrar nada mejor! La vida es dura. Y ahora no existe más que una sola vía. La globalización, ahí está. Y no hay nada que puedas hacer en contra de eso.